En representación del equipo Rizoma, me presento, me llamo Vicente Saavedra, estudiante también del Departamento de Filosofía de la UMSA, y a modo de introducción, con el equipo preparamos un breve texto para dar paso a presentar a los expositores. Y bueno, hace aproximadamente 3 meses publicamos el dossier dedicado al aniversario número 25 de la visita de Jacques Derrida a Chile. Con esta convocatoria, ciertamente, tuvimos el absoluto deseo de capturar o entregar una única imagen de la visita de Derrida del 95. Mucho menos quisimos recapitular íntegramente cada uno de los episodios que acompañaron esta visita. Más bien, tuvimos la intención, como se muestra en todo momento del dossier, elegir ciertas palabras, como por ejemplo, Derrida, 25 años, Chile, tarjeta postal. Fueron palabras que resonaron. Y quisieron aparecer una pequeña constelación de conceptos que no solo perseguían un tema académico-filosófico, sino que fundamentalmente nos permitían tomar un respiro, una pequeña distancia para poder enfrentarnos a un desolador panorama. Desolación, aquella vertiginosa palabra que tan bien y tan mal conocemos en estas latitudes por la voz de Gabriela Mistral y también por aquel particular derridiano, Patricio Marchand, cuyo nombre fulgura en los recovecos de la pantanosa escena filosófica en Chile desde los años 70. Desolación, entonces, como una palabra que marca el tono de una América Latina signada, marcada por una violencia y una injusticia naturalizadas a lo largo de décadas. Pero desolación no quiere decir derrota o silencio, todo lo contrario, pues si algo es transversal a los contextos filosóficos y artísticos de Argentina, Brasil, por solo nombrar los países donde Derrida estuvo, es regocijante constatar que un minucioso y prolejo trabajo intelectual fue tejiéndose en ciertos márgenes canónicos del quehacer teórico. Y dentro de los esfuerzos por repensar las condiciones de las sociedades que habitamos, aquello que hemos entendido por deconstrucción jugó un papel fundamental. Pues es dentro de aquel amasijo de contracciones y contradicciones llamado postdictadura que Derrida llega a nuestro país. El de una democracia temerosa de revivir, incluso rememorar su violento pasado inmediato, del auge de un individualismo y un neoliberalismo sin precedente, de las conquistas sin tapujos, de la técnica sobre el medio ambiente y otras formas de vida. Un tiempo de serias transformaciones sociales anunciada por algunos como el fin de la historia o una sociedad líquida, conceptos que ciertamente pueden ser puestos en tensión, pero que exhiben la dificultad de pensar los vínculos sociales, cierta idea de comunidad, y con ello las posibilidades de cierto comunismo, responsabilidad o democracia, aunque aún posibles en cierto horizonte. Pareciera entonces que a 25 años este panorama no se haya ido agravando, que la desolación, que ese cierto desierto, hubiese ido cambiando de formas y disfrace una y otra vez. Pero es allí justamente donde aquella particular visita, la de Derrida, arroja señales no solo a través de la trayectoria de un afamado pensador, sino que exhibe una escena crítica, compuesta por intelectuales y artistas trabajando a contrapelo. Hoy, décadas después, hemos querido abordar el aniversario de la visita de Derrida justamente como una invitación, un desafío y una tentativa de escritura ante un presente y un porvenir que la mayoría de las veces se nos presenta de manera incomprensible y caótica. Así, aquello que retorna son una serie de preguntas e inquietudes que nos permiten tomar una distancia crítica ante la desolación que hoy se expresa en nuevos términos: el cambio climático, el auge global de los discursos de odio de la extrema derecha, la inminente crisis post-pandemia, solo por mencionar algunas. Para este volumen hemos seleccionado un total de 11 textos. Los temas, los tonos y la escritura configuran un mosaico heterogéneo en torno al pensamiento de Derrida. Y para ello, principalmente agradecemos a quienes han participado en la escritura colectiva de este volumen, como también a quienes lo han leído y compartido. Hoy, a solo semanas del término de un año marcado por una pandemia que pareciera no tener fin, cuando el clima de hartazgo y miedo e incertidumbre se cierne sobre muchos de nosotros, entonces aquí, con la misma insistencia, deseamos otra vez retomar las preguntas que bajo el nombre de Jacques Derrida nos permiten enfrentarnos con responsabilidad a las exigencias de los tiempos. Por eso agradecemos principalmente a cada uno de los, y una de los participantes que han hecho posible este número: Peggy Camus, Federico Galente, Jacques Lerrat, Erin Graff,
Carlos Contreras Guala, Ariel Lugo, Diego Pérez Pessoa, Alejandro Fielbaum, Verónica González, Javier Agüero y Javier Páez. También a Inger Flem, que lamentablemente no pudo acompañarnos hoy en esta presentación, y Alejandro Madrid, también profesor del Departamento de Filosofía de la UNCE, por las correspondientes traducciones que nos aportaron. También por nombrar a Bruno Cunio, por la fotografía y por la orientación y disposición que siempre nos prestó. Finalmente, agradecer al Departamento de Filosofía, junto con el Departamento de Medios Digitales de la misma universidad, que hicieron posible este evento, y principalmente a la generosa gestión de Marcela Rivera, directora del departamento. Para comenzar, voy a presentar ahora a Alejandro Fielbaum, que nos va a exponer en este momento. Es sociólogo y licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios latinoamericanos por la... Dame un segundito. Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Actualmente es profesor y estudiante de doctorado en Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de París 8. Entre sus publicaciones destacan la coedición del libro Contrabandos, Escrituras y Políticas de la Frontera entre Bolivia y Chile, Comune, año 2016, y la autoría del libro Los Bordes de la Letra, ensayos sobre teoría literaria latinoamericana en clave cosmopolita, Almenara, año 2017, y Las Razones y las Fuerzas, ensayos sobre filosofía en Chile, doble ciencia, 2021, que se encuentra en este momento en prensa. Alejandro. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, parto agradeciendo su presencia y particularmente a la gente, a los compañeros, compañeras de Rizoma por haber gestado este dossier, por la generosa invitación a escribir y por lo contento con ello, con bastante paciencia, además haberme invitado a presentar algo hoy, justamente para no aburrirlos diciendo lo mismo que ya está en el dossier. Preparé un texto no muy largo que espero que va a tomar los 15 minutos que debiera tomar, donde para tratar de abrir o desplazar un poco la discusión, me interesa, a partir de algunas hipótesis de César Aira, leer algunas cuestiones que pueden aparecer en el dossier y que creo que pueden ser de interés también para terminar también discutiendo algunas cosas sobre la ya mencionada coyuntura que medio que se impone como tema, estemos hablando de lo que estemos hablando por estos días. Así que paso entonces a leer. Y parto con un epígrafe muy curioso que me encontré de Francisco de Quevedo, el escritor barroco español, que en un texto bastante curioso que habla sobre Chile, dice lo siguiente: los de Chile respondieron con agradecimiento, diciendo que para oír bastaba la atención, mas para responder aguardaban las prevenciones del consejo. Hasta ahí el epígrafe y parto entonces con la lectura. 1. Parto con una afirmación extraña tomada de una conferencia del escritor argentino César Aira acerca de la novela Amalia, escrita por el también argentino José Mármol a mediados del siglo XIX. La afirmación es la siguiente: solo se puede pensar en la existencia de cierta literatura nacional cuando podemos hablar mal de ella. Si caracterizo la afirmación de Aira como extraña, no solo porque en términos de disciplina, nacionalidad o siglo, sea extraña a la hora de presentar un volumen sobre la filosofía escrita en Chile después del siglo XIX. De hecho, con algunas ocurrencias de más o de menos, podríamos acercar esas disciplinas, nacionalidades o siglos para hablar de la filosofía en Chile en el siglo XX. Creo, más sustantivamente, que la afirmación de Aira es extraña porque desplaza las nociones habituales acerca de lo que nos queda cerca, también a la hora de hablar de disciplinas, naciones o siglos. Una buena obra, explica Aira, sobrepasa cualquier límite nacional. Cualquiera puede hablar bien de ella, o incluso mal de ella, y eso poco la afecta. Para dar un ejemplo que parezca más cercano en el tiempo y el espacio, que por cierto ya fue casi mencionado, que Borges pueda despreciar la poesía de Mistral al punto de catalogarla en una entrevista como una superstición chilena, puede ser un juicio elocuente acerca del gusto de Borges, pero poco dice acerca de la existencia de la literatura chilena. Mistral, afortunadamente, puede sobrevivir pese a Borges,
pese a Chile, dentro y fuera de Chile. No es el caso, por el contrario, de lo que Aira caracteriza como la literatura mala, la que solo subsiste porque se sigue hablando mal de ella. Aira aclara que esos juicios provienen de un gusto epocal. Alguna vez fueron obras buenas y por ende intocables. Hoy que parecen malas, Aira y otros escritores pueden hacer algo con esas obras, que hoy se presentan como literatura mala y conocida por una comunidad nacional literaria. Si la literatura buena puede gustar en todos los países, si la literatura nueva, esa que por cierto le interesa a Aira, resiste al gusto y entonces no puede circular por todo un país, la literatura mala es la que asegura esa especie de consenso literario que permite una literatura nacional. Una nación literaria, dice entonces, deja entrever Aira, se compone de ese acervo que posibilita la posibilidad de hablar mal de lo que parece más íntimo y querido. Cito Aira. Es como en los matrimonios, o entre hermanos y amigos, cuando uno puede hablar mal del otro, pero no permite que lo hagan terceros. Que uno pueda hacerlo es un derecho que confirma la propiedad, la intimidad, el cariño y hasta el orgullo. Fin de cita. Evidentemente, es plausible leer en esta cita una idea conservadora. La cita, de hecho, solo alude a varones y parece describir relaciones cercanas que subsisten a la crítica en nombre de cierta familiaridad poco pensada, algo doméstica, al punto de defender lo malo ante la crítica extranjera. Pero creo que la cita de Aira puede leerse también a la inversa, es decir, remarcando que esa sensación de propiedad solo es plausible si se mezcla con cierta hostilidad y cierto debate público entre quienes son capaces de hacer esa crítica, porque pueden pensar la literatura mala más allá de la rápida etiqueta del gusto que pide desecharla en nombre de una literatura buena. Es por esto que la preocupación de Aira no es defender a Amalia de una crítica extranjera, porque a nadie fuera de la literatura nacional le importaría discutir sobre Amalia. Ese tipo de debate solo puede abrirse con la buena literatura, y entonces no hay ninguna necesidad de defender a Mistral de Borges. Al contrario, Amalia solo es conocida en su literatura. Por ecuación simple, quien discuta literariamente sobre Amalia forma parte entonces de la discusión de la literatura nacional, cuyos límites y pertenencias no parecen entonces tan claros. Formar parte de la literatura argentina, de acuerdo a esta hipótesis de Aira, no sería entonces ser argentino, sino ser alguien dispuesto a leer esa larga y mala novela que es Amalia, para Aira. Solo quienes conocen la desconocida literatura mala pueden entonces discutirla, defenderla y al mismo tiempo hablar mal de ella para luego intentar hacer algo bueno con lo malo. O, en el caso de Aira, hacer algo nuevo con lo malo, como en el texto en cuestión, en este ensayo sobre Amalia, en el que Aira termina calculando que si José Mármol hubiese conocido a una mujer llamada Amalia en cada segundo de su vida, serían 28.382.400 esas Amalias. Es cierto que la argumentación que intento seguir puede ser algo ingenua, y por lo mismo algo optimista. Apuesta que lo bueno habrá de prevalecer sobre lo malo, porque siempre alguien hará algo nuevo, tal como intentamos hacer algo acá con Aira, aunque no tengamos su talento para hacer algo nuevo, ni la certeza de estar haciendo algo bueno. Quiero, sin embargo, creer que mi deseo de usar aquí la hipótesis de Aira no es totalmente antojadizo a la hora de pensar el dossier que nos convoca. No porque crea que el dossier sea malo, ni porque crea que existan algo así como filosofías nacionales, sino porque con Aira podemos abrir una pregunta, a saber, ¿cómo forjar en Chile algo nuevo con lo que podríamos llamar, no sin torpeza, la historia local, buena o mala, de la filosofía y sus no tan numerosos, pero ciertamente múltiples, Jacques Derrida? Para avanzar en esa tarea, resulta necesario sobrepasar tanto las geografías patrimoniales preocupadas de, entre comillas, nuestros autores, como sobrepasar también las lecturas jurídicas que desean delimitar quién influyó en quién. Quizás leer no sea mucho más ni mucho menos que volver a mirar los textos sin ese tipo de miradas, tan frecuentes en los debates sobre la filosofía en Chile o Latinoamérica. De hecho, es frecuente señalar que ese tipo de lectura, es decir, una lectura no patrimonial o no jurídica, escasea en Chile ante los textos escritos en Chile. Pareciera que los textos escritos en el país, buenos o malos, no se leen, lo que impide entonces gestar cierta tradición filosófica, ojalá buena, atenta a los trabajos de las y los colegas. Pero quizá el problema no es que no haya atención, sino que el problema está en el tipo de atención que circula. Estamos muy al tanto de esos trabajos de las colegas y los colegas,
más de lo que pareciera, pero se escribe poco de ellos. Se los comenta en privado, bajo el modo de los chismes, esos que hoy circulan mucho más rápidamente, gracias a los nuevos formatos de la comunicación. Por cierto, estoy lejos de cuestionar moralmente esa práctica, de la que, por cierto, participo también activamente. Pero creo que el límite de esa lectura al modo del chisme es bastante claro. Retomando la imagen de Aira, bajo el modo del chisme solo pueden discutir las amistades que jamás se critican en público, que entonces dicen que lo malo es bueno y que por lo mismo, poco o nada, hacen con lo malo. Como mucho, esos chismes pueden aludir, entre comillas, a cierta escuela, cierta lectura, y toda una serie de comillas no mucho menos familiares que la discusión que eluden. Una de las novelas de Airas, dicho sea no tan de paso, parece explicarlo. Cito una parte de la novela Los Fantasmas, donde se habla justamente de la lengua en Chile, dice Aira. La palabra hija, tan usual en el léxico familiar de los chilenos, tan usual que inclusive las hijas se la dirigían a sus madres sin pensarlo, tomaba además su sentido lato, con lo que lo típicamente chileno se neutralizaba, el idioma pasaba a su nivel más abstracto. Poco después, habría dicho una personaje, pero hija, una nunca sabe lo que quiere decir, y aunque lo sepa, no tiene importancia. Fin de cita. Paso entonces a la segunda parte. Podemos celebrar el dossier que hoy lanzamos, porque no solo hay artículos buenos, lo que creo que podrán juzgar mejor quienes no han participado del número, sino también porque marcan cierto intento de avanzar en esa discusión. Como cualquier dossier, puede que no tenga tanta importancia ni deje de ser abstracto, parafraseando la cita de Aira, pero tales textos abren la pregunta por cierta historización de las lenguas de la filosofía en las que hemos habitado. En este caso, las que de una u otra forma pueden agruparse bajo el signo de la deconstrucción. En particular, me interesa destacar que algunos textos revelan, por así decirlo, ciertas historias que atraviesan la avenida de Derrida Chile. Creo que es más interesante leer esas historias no como rumores, anécdotas, conversaciones o chismes, supuestamente previos a la argumentación donde se jugaría la literatura, la filosofía buena, y la literatura buena también, por supuesto. Al contrario, se trata de gestos que intentan recuperar algún detalle para abrir otra lectura capaz de atender a las formas en las que fueron movilizados esos debates. De ahí que esos gestos no lean el sintagma de Derrida en Chile como una pregunta autobiográfica, en el sentido más torpe del término, acerca de cuándo cada quien leyó a Derrida por primera vez y por qué le gustó tanto. De ahí que esos gestos tampoco se preocupen mucho por dirimir quién estuvo en qué foto con Derrida para delimitar entre malos y buenos. Creo que solo sobrepasando esas preocupaciones podemos hacer algo con esos gestos al leer la visita de Derrida a Chile y valernos de esos y otros gestos para intentar seguir pensando. En esa línea, es de interés el testimonio escrito por Federico Galende a propósito de la caída del sistema con el que, junto con él y Richard, deseaban evitar que Derrida se enterase que la colección de libros que entonces dirigían Galende y Richard partía con la traducción de un exordio firmado por Derrida. Más que una, entre comillas, traducción no autorizada, como se suele decir, suponiendo que habrían traducciones autorizables, se trataba de una traducción que Derrida desconocía. Ante las disculpas de rigor, testimonia Galende, el filósofo argelino no muestra enojo, sino sorpresa. Cito lo que cuenta Galende, que habría dicho Derrida: estoy asombrado por la cantidad de textos míos que circulan en este país. No sabía que yo acá era tan conocido, es lo que habría dicho Derrida. Pueden ensayarse varias conjeturas para explicar esa sorpresa. Por ejemplo, la falta de reconocimiento de la obra de Derrida en las universidades no estadounidenses en ese momento, la sorpresa eurocentrada ante la importancia de la filosofía europea contemporánea en Latinoamérica, o también una hipótesis más obvia, a saber, que difícilmente Derrida podría haber sabido del conocimiento de su obra si alguno de sus textos era publicado sin que él lo supiera, si es que no, intentando que él no lo supiera. Como sea, Derrida se habría despreocupado del asunto y habría autorizado generosamente a Galende a publicar algunas de las conversaciones que tuvo con Germán Bravo en ese entonces, pidiéndole a la vez a Galende la posibilidad de revisar el manuscrito. Como recordarán quienes hayan leído el ensayo en cuestión, Galende queda entonces con un cuaderno con el nombre y el número telefónico escrito por Derrida. De vez en cuando, sincera Galende, retorna a esa libreta, sin precisar qué fue ese proyecto de publicación. De hecho, la colección La Invención y la Herencia, encabezada por esa traducción de Derrida, publica después otros tantos volúmenes y pronto desaparece del catálogo de la editorial LOM.
Lo que queda entonces es la curiosa imagen de un deseo de que Derrida venga sin que él sepa que se lo publica, como exordio de una colección que después no lo publica. Es como si la no venida de Derrida hiciese su publicación más plausible, lo que no necesariamente significa más interesante o más deseada. Queda un contacto quizás demasiado cercano que parece interrumpir el diálogo. Pese a que en su visita, Derrida explicita que la cercanía no debe inhibir el diálogo, ni mucho menos la crítica, sino todo lo contrario. En efecto, la deconstrucción cuestiona cualquier distinción entre formas autorizadas y no autorizadas de leer, entre familiaridad y crítica. Lo cual evidentemente no supone que no pueda haber crítica, sino todo lo contrario, que la crítica debe siempre hiperbolizarse. También, acaso especialmente, cuando se puede creer que se cuenta con un espacio delimitado para asegurar la deconstrucción, la democracia, o alguno de los tópicos ya demasiado estabilizados con los que la filosofía de Derrida ha intentado ser reproducida, sin mucha novedad, como filosofía buena. En efecto, Derrida explicita en la conversación en Arcy, vuelta a publicar en el dossier, la necesidad de no suponer la existencia de un lugar seguro para la crítica. Contra la buena conciencia humanista, también contra la buena conciencia que se piensa antihumanista en nombre de algún exceso del humanismo, Derrida explicita su sospecha ante cualquier discurso que se crea más allá de las instituciones y que por ende renuncia a la disputa por las instituciones. La subjetividad funcionaria, justamente se espera esa fácil oposición entre la subjetividad crítica y la funcionaria, contraposición enunciada por quienes ya están demasiado seguros de no ser familiares. Es dentro de las funciones y críticas, precisa Derrida, que se da una disputa sin fin ni finalidad, sin refugios ni purezas. Cito el texto de Derrida que está en el dossier. No hay una sola subjetividad crítica. La subjetividad crítica se institucionaliza y constituye ella misma un campo de fuerzas en el cual hay hegemonías en vías de constitución, de estabilización, etc. Y el combate no tiene fin. No hay una oposición simple entre subjetividad crítica y subjetividad funcionaria. Como no hay oposición simple entre el espacio no académico y el espacio académico. Hoy en día lo académico, lo universitario, no sé cómo llamarlo, la institución en que nos encontramos, aquella de hoy o la de mañana, sea católica o no, esas instituciones son heterogéneas en sí mismas y conllevan dentro de sí fuerzas dogmáticas y fuerzas conservadoras. Lo dogmático y lo conservador no están siempre allí donde se piensa. Fin de cita. Paso a la tercera, última y más breve parte del texto. En ese sentido, la política de la filosofía exigió otro compromiso que seguir firmando listas de apoyo a las candidaturas buenas y de rechazo a las malas, esas listas que tanto hemos firmado estas últimas semanas y que tan pocos efectos tienen. Sobrepasar esa crítica esperada, no solo requiere otra forma de militancia, sino también otra forma de crítica, atenta a las implicaciones y complicidades del discurso con el cual se critica. En esa línea, creo que es de particular interés hoy el artículo de Javier Pavés incluido en el dossier. Con su habitual erudición, Javier muestra que la pregunta por Derrida en Chile no se juega a saber qué habría dicho o qué dijo Derrida sobre Chile al modo de la anécdota o al saludo ajeno al texto. Tampoco se juega, por supuesto, en la preocupación por mostrar que Chile estaría en el centro del texto de Derrida, preocupación que sería especular de la pulsión por leer la anécdota fuera del texto. Antes bien, Javier muestra cómo la pregunta por la dictadura reaparece entre distintos argumentos que no se reducen al ejemplo o la denuncia, sino que se emplaza entre medio de otros textos que atraviesan las preguntas por la democracia, el secreto u otros tópicos circundantes. No me interesa hacer un resumen de un artículo que amerita ser leído y tampoco hay tiempo para ello. Prefiero entonces subrayar que Pavés se vale de algunas posiciones de Derrida y otras tantas firmas a la hora de leer la ubicua marca de Pinochet en la conformación del orden de la democracia que se sigue habitando en Chile. Que el candidato actual de la derecha reivindique a Pinochet o que una filósofa disque liberal formada en Heidegger lo apoye como asesora económica no son hechos que excedan al sistema de partidos legados por la dictadura, como suele decir la prensa, sino que más bien habría que leer eso como parte de la continuidad de esa herencia que se quiere siempre tan continua. La dictadura, explica Pavés, construye un orden delimitado por una oposición que se autoriza en cuestionar a la dictadura en los marcos impuestos por la dictadura, sin alterar esa contraposición que le sigue siendo tan cómoda. Cito el ensayo de Javier. La defensa de la democracia, si ocurre, tendrá lugar tanto afuera como adentro. Ahí donde Pinochet, como operación, como fuerza, aún nombra a los agentes que administran su descomposición.
En ese sentido, las reformas pactadas entre el oficialismo pinochetista y los gobiernos de la Concertación, el consenso de la transición a la democracia sobre la base de la, entre comillas, justicia en la medida de lo posible, los defensores de la democracia parlamentaria y la seguridad pública, siempre podrían ser los agentes, los operadores más activos del presente sin porvenir que nombra Pinochet. En ese sentido, para terminar, puede que lo que se juega estos días no sea la cómoda oposición entre pinochetismo y antipinochetismo, sino la posibilidad de desplazar esa contraposición que sigue orientando el discurso de la política buena en Chile. Puede que lo que se juegue entonces sea la chance de tomar lo malo y hacerlo nuevo, más allá de esa democracia tan segura de sí misma, resquebrajada por una revuelta de porvenir incierto, como toda revuelta, como todo porvenir. Esa tarea pide otra filosofía, otra forma de intervenir en, con, desde y acaso contra la filosofía. Creo que ahí sigue residiendo la invitación, nunca del todo autorizable, a seguir reescribiendo la tarjeta postal enviada por este dossier. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora va a presentar Verónica González Pereira, quien es licenciada en filosofía, magíster en filosofía, convención en axiología y filosofía política, y doctora en filosofía, convención en estética y teoría del arte por la Universidad de Chile. Fue becaria CONICET y pasante de investigación doctoral en la Escuela Normal Superior de París. Ha ejercido docencia tanto en educación media como universitaria y realizado labores de investigación. Ha participado en congresos y seminarios nacionales e internacionales y publicado diversos escritos en Chile y en el extranjero. Asimismo, ha realizado un trabajo de traducción de filósofos franceses contemporáneos, entre ellos Rancière, Marc Crepon, y desde el 2018 forma parte del grupo de investigación y lectura feminista de Valparaíso, y actualmente es docente en dos universidades de la región, la UPLA y la Universidad de Valparaíso. Sus principales líneas de investigación son filosofía, literatura, política y género. Verónica. Ay. Gracias por la presentación. Ante todo saludarles a todas y todos aquellos que nos acompañan hoy. También, ¿no?, a agradecer al comité editorial de la revista por esta suerte de doble invitación, ¿no? Una invitación redoblada, primero a escribir como autora, ¿no?, en este dossier, y luego, digamos, a presentarlo, ¿no?, y hacer ahí una otra experiencia también de él. Bueno, yo tengo algunas notas, digamos, no un texto preparado, y me tomé, digo, la libertad que me ofrecieron cuando me presentaron, dijeron una presentación libre, y mi tono va a ser muy distinto a aquel de Alejandro, pero creo que eso añade algo entretenido e interesante. Bien, tengo algunas notas de las cuales me voy a servir, ¿no? Bueno, en primer lugar, cierto, decir que cuando fui invitada, ¿no?, a escribir en este dossier, que espero que muchas y muchos ya tengan, ¿no?, entre sus manos, al menos figuradamente, ¿no?, dado que es un archivo, me llamó la atención, ¿no?, aquello justamente a lo que se me invitaba, ¿no? Pues en ese mail que me llegó ya el año pasado, el comité editorial de la revista me extendió una invitación a escribir sobre esta visita de Jacques Derrida en Chile en el año 1995. Lo que era para mí un acontecimiento, ¿no?, en cierta manera desconocido, dado que yo no participé, ¿no?, de ninguno de esos encuentros que se llevaron a cabo con ocasión de dicha visita, tanto en Santiago, ¿no?, como en Valparaíso. Ni estuve, ¿no?, en ninguno de esos lugares, ¿no?, compartiendo junto a Derrida, ni junto a todas y a todos aquellos, ¿no?, que le acompañaron de diferentes, ¿no?, formas. Y la razón, digamos, de esa ausencia es bastante simple, ¿no? Yo era una preadolescente, una adolescente de unos 12, 13 años que no estaba relacionada
ni familiarizada con el lugar de la filosofía en Chile, ni en verdad de la filosofía en ninguna parte, ¿no?, del mundo. Yo estaba todavía en otro lugar, vital, vivencial, existencial. Por supuesto, tal cosa no echó por tierra, ¿no?, la posibilidad de que escribiera en este dossier acerca de la visita de Derrida en ese Chile de ayer, ¿no? Porque como bien sostiene, ¿no?, el comité editorial de la revista en su presentación, ciertamente, ¿no?, Derrida no deja de llegar una y otra vez hasta nosotros y nosotras. Y él llegó más tarde a mí, pero llegó a través de sus textos, y ciertamente no ha dejado, ¿no?, de llegar. Aún así, insisto, ¿no?, que igualmente me sorprendió esta invitación. Y cabría decir que también me llamó la atención el hecho de que en el momento en el que se me invita, ¿no?, a escribir, se me informaba también, ¿no?, que en este dossier se buscaba que la escritura se dispusiera a un público heterogéneo, ¿no? Esa era la expresión. Es decir, se me solicitaba, ¿no?, que aquel texto que yo pudiese quizás escribir si se aceptaba participar de este dossier, fuese un texto que en cierto modo, ¿no?, se saliera del lugar de la academia y que no llevara la marca, ¿no?, de la especialización. Y en esta misma línea que se dirigiera a destinatarios y destinatarias entendidos como cualquiera. Y todo esto, ¿no?, voy a citando la reflexión filosófica bajo la exigencia de repensar, ¿no?, un contexto tan complejo como el que atravesamos. El que atravesamos, digamos, hoy, ¿no?, en el Chile de hoy. Reflexión que intenté hacer en el artículo que escribí y que no voy a reproducir en modo alguno, ¿no?, en esta presentación, porque se trata de otra cosa, ¿no? Bien, luego de esta primera invitación que acepto, llega otra. Esta vez se trata de presentar el dossier que ya está listo, que ya ha tomado cuerpo. Y entre otras cosas, ¿no?, el mismo comité editorial me dice explícitamente que con la presente invitación se busca generar una instancia que visibilice distintas voces de distintos lugares del país. Es decir, se apela al lugar donde resido y desde el cual estoy ahora hablando, el puerto de Valparaíso. Pero además, con esta segunda invitación se me ofrece, ¿no?, indirectamente que me ponga en otro lugar, que nuevamente me ponga en otro lugar. Ya no el de autora, sino que el de lectora del dossier. Y que haga la experiencia que haría cualquier otra lectora o cualquier otro lector de este, para luego presentar. Y debo decir que fue muy emocionante para mí, al abrir el dossier, ver leer al mismo tiempo la fotografía de la invitación, ¿no?, de Nelly Richard, Willy Thayer y Jack Croissant a una audiencia, ¿no?, en la que el filósofo, Jacques Derrida, según se dice, responderá a un conjunto de preguntas formuladas por profesores e investigadores de diversas disciplinas, y que se llevará a cabo el día viernes 1 de diciembre, se entiende que de 1995, ¿no?, en la Universidad Alcis. Emocionante, pues así, después de 26 años, y con varios años, ¿no?, ya en el cuerpo, llega a mí aquella invitación. Ahora bien, ¿qué quiero subrayar con esto, ¿no?, que no parece más que el relato de algunas anécdotas, de invitaciones, ¿no?, y envíos, como diría Derrida? Pues lo único que me gustaría destacar es una cuestión de lugar, a la vez que una puesta en cuestión del lugar. O para seguir, digamos, con el juego de palabras, el hecho de que con las invitaciones, ¿no?, que me hiciera el comité editorial de la revista, el lugar es permanentemente puesto en cuestión.
Y me parece que tal cosa podría ser una de las improntas de este dossier, dedicado, paradójicamente, ¿no?, a la visita de Derrida a Chile en 1995. Y quizás la impronta, ¿no?, de algunos, de varios, de muchos, no me atrevería a decir todos, de los textos que se consignan en él. Porque podríamos decir que ya el primer escrito del dossier, aquel de Peggy Camus, titulado en su traducción al castellano Algunos matasellos e hitos, se inicia con una cuestión de lugar y con un cuestionamiento del lugar. Se trata en principio, ¿no?, del recuerdo de un viaje y un encuentro. Un encuentro último, entre ella y Derrida en Río de Janeiro en el año 2004. Último, porque tan solo a 2 meses de él, Derrida moriría. Camus nos relata allí que él estaba muy enfermo, pero que aún así no se abstuvo del viaje. Lo retrata como un viajero incansable, ¿no? Así dice, que comprendió, cito, que a un viaje como a una carta nunca se le podía garantizar la llegada al destino. Y que incluso cuando llegaba, su todavía siempre posible no llegada seguía asediando al viaje y al viajero. Cierro cita. Otro escrito. Esta vez el de Jack Lesra, aquí presente, que lleva como título Derrida en América Latina. Y pone, entre comillas, América Latina, entre comillas, el lugar de América Latina. Escrito que nos habla, así empieza, ¿no?, de Derrida en Chile, en Arcis, en 1995. Pero al mismo tiempo, se dice en él que la historia de ese encuentro, empieza en otro momento y en otro sitio. Y se advierte también en el texto que, cito, donde figura el singular, la historia, el momento, el sitio, hasta Chile o la Arcis, léase también a la vez la voz plural, donde ofrecemos una fecha y un lugar, instalar otra y otro a la vez. Cierro cita. Si esto no es una cuestión del lugar y un cuestionamiento del lugar, yo no sé qué es. Asimismo, Carlos Contreras en su escrito, que asocia también los nombres de Derrida, América Latina, como lo hace Jack Lesra, pero a diferencia de él con la conjunción y, es decir, su texto se llama Derrida y América Latina. Contreras insiste en el motivo del lugar, recordando que el texto Un verme de seda de Derrida, que forma parte del libro Velos, ¿no?, escrito a dos manos por Hélène Cixous y Derrida, es un texto datado y localizado. Pero Contreras también precisa que tiene la datación de un trayecto hacia Buenos Aires, 24 de noviembre, 29 de noviembre de 1995. Datación que en el texto de Derrida no es la única, pues, nuevamente, Contreras destaca la inscripción en él de la estadía en dos ciudades de Chile, Santiago y Valparaíso, y sus fechas, 29 de noviembre y 4 de diciembre de 1995. Pero aún más, el mismo autor subraya que la referencia a Buenos Aires está marcada por el Asia, por el desplazamiento, en cambio la referencia a Chile por dos nombres de ciudades, capital y puerto, Santiago, Valparaíso, de suerte que hay aquí estadía y desplazamiento. Desplazamiento, por lo demás, accidentado, ¿no? Como recuerda Federico Galende en su escrito Sale el espectro, en donde nos informa que Anneli Richard, que llevaba a Derrida para acá y para allá, ¿no?, en su estadía en Chile, se le descompuso el auto en el camino desde Santiago hacia Valparaíso. Bajo otra forma, en el anexo Derrida en Arcis,
Diálogos con Jacques Derrida, traducido por Alejandro Madrid, y que también hace una breve introducción, ¿no?, a la presente edición de esos diálogos que Derrida sostuviera en Arcis, ¿no?, con intelectuales chilenos y chilenas. Bajo otra forma, digo, reaparece la cuestión del lugar. Esta vez, cuando Madrid nos advierte en dicha introducción de ciertas dificultades técnicas con los registros de video y audio de ese encuentro. Registros que estarían cruzados de, comillas, interferencias y múltiples borraduras que nos separan del evento original. De modo tal que nos está advirtiendo, ¿cierto?, que vamos a leer el registro de un encuentro que tuvo lugar, pero del que no podremos captarlo todo y que en cierto modo, ¿no?, tiene un carácter dislocado. En fin, todo lo que quisiese mostrar y decir muy brevemente con esta alusión endeudada, ¿no?, a algunos de los textos presentes, ¿no?, en el dossier, es que la cuestión del lugar, al tiempo que la puesta en cuestión del lugar, que pareciera atravesar, ¿no?, el espíritu inicial de la invitación a escribir en este dossier y del cuerpo textual que ahora es este dossier, no es una cuestión sin importancia. Y no está sin relación, desde luego, con el trabajo teórico y textual, ¿no?, de Derrida. Con aquello que llamamos, ¿no?, o que se llama deconstrucción. Deconstrucción en la que se trata, ¿no?, según nos dijera el mismo Derrida, de deshacer, de sedimentar, descomponer sedimentos, presupuestos, instituciones. En un movimiento, diríamos, ¿no?, en donde toda recaptación de un lugar se cuestiona, y por cierto, se complica. Lo que no viene a significar que en la deconstrucción no haya una suerte de toma de posición. Es la expresión que usa Derrida, cuando justamente sostiene que lo que se llama deconstrucción constituye una toma de posición en el trabajo, en base a las estructuras político-institucionales que forman y regulan nuestra actividad y nuestras competencias. De modo que la deconstrucción no puede estar escindida de una problemática político-institucional y requiere un nuevo planteamiento de la responsabilidad. Uno que ya no confía, ¿cierto?, en los códigos heredados de lo político y lo ético. Algo así, dice, ¿no?, en la filosofía como institución. Así entonces, cuestión del lugar y cuestionamiento del lugar, que tampoco estaría sin relación con esa actividad, que fue la visita de Derrida a Chile en 1995, en el contexto de una transición a la democracia. Transición. Palabra que nos recuerda que no estábamos, ¿no?, ayer en democracia. Palabra que también nos recuerda y que no significa, mejor dicho, que hoy lo estemos, que hoy haya una democracia instalada en Chile. Ni ayer ni hoy. Porque la democracia nunca es un hecho seguro y asegurado, ¿no? Derrida habrá señalado siempre, ¿no?, que ella está por venir. Y no para decir con ello una democracia que encontrará su lugar allá, ¿no?, más adelante, en el porvenir, en el futuro, ¿no?, y menos aún para señalar con ello la utopía, sino que para expresar con ese porvenir ese acontecimiento de una promesa,
que se hace aquí y ahora y que no consistiría más, habrá precisado, en dejar el espacio abierto a lo que viene y no deja de venir. Lo que sin duda no puede más que dislocar incesantemente todo lugar. Como bien lo muestran y lo hacen, a sus distintas maneras, varios de los textos reunidos en el dossier Jacques Derrida, una tarjeta postal a 25 años. Crítica, justicia y responsabilidad. Es todo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ahora el turno de Javier Agüero, doctor en filosofía por la Universidad de París 8, académico, investigador y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule. Ha escrito, bueno, varios libros, entre ellos el libro colectivo junto a Carlos Contreras, Jacques Derrida, Envíos Pendientes, y ha publicado más de una treintena de artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y traducido importantes autores franceses contemporáneos, entre ellos Jacques Derrida, Marc Crepon y François Julien. Actualmente es investigador responsable del proyecto Democracia Migrante, una indagación filosófica en torno a la figura del migrante contemporáneo, financiado por la Fundación Alemana ICALA. Javier. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muy contento, una gran alegría encontrarme con tantos amigos y amigas. Felicitarlos por este dossier, por este precioso trabajo que ha tenido una repercusión no menor. O sea, una gran repercusión, creo, no solamente en Chile, sino también más allá. Y quisiera decir que es un dossier que me ha hecho reflexionar en diferentes sentidos. Digamos, en primer lugar, lo primero que puedo decir, digamos, es que un dossier que se instala en un lugar como Chile, en un ecosistema como Chile, donde Derrida ha sido tan vandalizado, digamos, por decirlo así, en el sentido de bandos, ¿no? Y ha tendido a la apropiación de diferentes sectores. En ese sentido, el dossier también es un lugar, un cálido y precioso oasis, digamos, de reconocimiento mutuo a los colegas, amigas y amigos que escribimos y trabajamos humildemente la obra de este autor, al tiempo que una muy sensible política de la amistad, diría yo. Y por otro lado, decir que el dossier llega muy bien, y este lanzamiento particularmente llega muy bien en este momento, como lo decía Verónica, de alguna manera también Alejandro, en este momento como cuadriculado, en este momento límite, en este momento margen, en donde estamos al borde de una decisión terrible y de algo que podría definitivamente marcar el destino de este país, por lo menos lo que resta de este siglo. Entonces creo que el libro, el dossier celebra, entendiendo la celebración como, no como una fiesta, sino como un momento de conmemoración, estas dos grandes escenas. Bueno, yo preparé un texto que se llama Circuncidar el origen, o Amar a la vida, que tiene que ver, digamos, con una pequeña búsqueda, que es un trabajo que vengo realizando a propósito de la idea de identidad en Derrida. Creo que cuadra con los 15 minutos que ustedes señalaron. Así que agradecerles nuevamente y un abrazo a todos los que están, a todas y todas las que están con nosotros hoy. Deberíamos ir en principio, y toda vez que nos referimos a cierta idea de identidad en la vida y obra de Jacques Derrida, a su declarada no pertenencia, a una exclusión respecto de cualquier forma identitaria que abrevie su sí mismo en un punto de partida genérico, cultural o apegado a cierta tradición. Hay en Derrida, cito a Benciussan, una afirmación negativa de sí. Y podríamos pensar la dispersión de una identidad irreductible que lo desubica radicalmente de un origen. En este sentido, este no pertenecer pareciera estar a la base de una consideración de sí que parte con la constatación de un cuerpo desde siempre mutilado, escindido de alguna manera y condenado a la nostalgia de la suplementariedad desde su nacimiento, o para ser precisos, después de 8 días de nato, tal como lo impone la tradición judía. Serían 8 días en que se vive fuera de cualquier mandato, de cualquier orden archivística, a la intemperie en términos de pertenencia y en el éter de una alianza que aún no es consumada. Podríamos decir en esta línea que durante 8 días la existencia está desadherida, no fijada a patrón alguno y fuera de cualquier canon o regla tradicional.
Me refiero a la circuncisión. No obstante, todo se encarna, pasado este tiempo, imprimiendo en el cuerpo la orden que Dios da a Abraham y que hará posible el pacto. Dice Dios a Abraham: de ahora en adelante, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. La señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo, porque es un pacto que durará para siempre. Esto está en el Génesis. Abro cita de Rida, en el texto, en un pequeño texto que se llama El otro Abraham, ¿no? Abro cita: habría pues quizá más de un Abraham. He aquí aquello en lo que se trataría de pensar, quizá. Cierro cita de Rida. ¿Qué es lo que intenta la estela kafkiana decir Derrida con esta indicación desconcertante? ¿Habrá que imaginar un Dios que no ordena a Abraham la circuncisión de los judíos? ¿Y entonces una tradición radicalmente otra, sin alianza y en la que también Occidente alternaría con otro destino? ¿Cómo entender la obra derridiana sin la circuncisión primordial que nos deriva, cito Derrida en circunfesión, al límite, los márgenes, las marcas, los escalones, la clausura, el anillo, alianza y don, el sacrificio, la escritura de cuerpos? Cierre cita. Digamos primero que en esta cita de 2 líneas, solo de 2 líneas, el filósofo argelino nombra 3 veces la palabra quizás, como si estuviera alentando e insistiendo en una especulación terrible. Otro Abraham y el quizá operando en este punto como una realidad imposible, intraducible en la historia del mundo, sin embargo y a la vez completamente posible, toda vez que lo imposible deja traslucir su imposibilidad. Un Abraham que no sigue el mandato divino de circuncidar sería un mensajero sin testimonio, un padre sin familia paralizado en el desierto de lo inidentitario, una suerte de doble errancia para el pueblo judío, errancia en su nomadismo y errancia en su identidad, que viene a decir lo mismo, que no encontraría más que en esta desafiliación sorprendente la pérdida de su lugar en la historia, obliterando el destino redentor, desheredando a Israel de ser el pueblo a quien Dios mismo escogió para llevar adelante el diseño escatológico de su plan salvador. Ahora, y en la misma línea, sería solo porque hay circuncisión que Dios se apodera del cuerpo del judío, permutando, confiscando y desactivando cualquier filiación con otra tradición alternativa. No habría posibilidad, al menos en lo que la carne y el cuerpo se refiere, de traicionar a la tradición. Abrosita, Herrida, tradición, detengámonos un poco en esa palabra. Siempre se traiciona, pero al traicionar así, el discurso traiciona a pesar suyo una verdad, infiel a una cierta verdad. La deja pasar, exhibe otra, al menos a título de un síntoma incontrolable. Cierre cita de Derrida. Por lo tanto, el otro Abraham no hace más que abrir el portal hacia la indeterminación de una historia que jamás podrá ser contada, menos vivida, si especulada e imaginariamente traicionada, pero en ningún caso sedimento de una estructura fundamental. La insistencia de Ridiana entonces tiene sentido. No hay vacío de significado en la repetición. Quizá, quizá, quizá. 3 veces, como en la historia del canto del gallo, que en su predestinación lleva a Pedro a la repetición en la negación. Pensamos igualmente que el quizá nombrado permite ingresar, inhabilitando a la herencia como historia dada y distribuida entre quienes son los herederos directos, a un espacio filosófico que se enfrenta con la autoridad, y de igual forma a abrir la ruta para deambular en los senderos múltiples de la deconstrucción. No hay deconstrucción sino de cara a una autoridad, sea esta política, cultural, estética, religiosa, en fin. Sin embargo, la contradicción de Ridiana y la guerra contra sí mismo en relación a su judeidad se expresa claramente en el sí y el no que indica frente a la pertenencia o no pertenencia a la tradición. Por ejemplo, en 1996 declara, abro cita: no pertenezco, de hecho, para nada a la cultura judía. Cierra cita. Sin embargo, reafirma 8 años más tarde en una entrevista realizada por Jean Birbon lo siguiente, abro cita: pese a todo, y esto y tantos otros inconvenientes, tengo con respecto a mi judeidad, perdón, pese a todo esto y tantos otros inconvenientes que tengo con respecto a mi judeidad, no la negaré jamás. Cierre cita.
¿Cuál es la ruptura que se da entre este no pertenecer radical y la adherencia, al parecer, eterna? ¿Hay tal ruptura, o como es común en la filosofía derridiana, estamos frente al pensamiento de a la vez, a la foi, donde la desafiliación más extrema puede convivir con la adherencia más profesa, más confesa? Entramos paulatinamente en la escena deconstructiva donde cualquier ángulo analítico que se considere autorizado o definitivo debiera quedar desplazado. Derrida es el judío menos judío de todos, pero al mismo tiempo quien será judío para siempre, sin desafectarse un instante de su herencia, aunque él mismo esté dispuesto a traicionarla con todo de lo que disponga, como nos revela él mismo. Hablamos de la reafirmación de un legado al cual somos fieles en cuanto saboteamos la herencia para extenderla y emanciparla de sí misma. Esto operaría como un principio de responsabilidad de cara a lo que se hereda, y no podría ser sino de esta manera que la tradición misma se dinamiza y la estrategia deconstructiva alcanza su activación. No habría forma de ampliar la herencia ni de hacerle justicia más que alterándola, haciéndola heterogénea e irreductible a cualquier confirmación ontológica y fijada en una temporalidad. No obstante lo anterior, es necesario retomar lo escrito en las primeras líneas de este texto, asumir la nostalgia por el resto, la búsqueda de por vida de la prótesis, el injerto, en fin, la carne extirpada que une y separa, que es la completud del anillo y la injerencia brusca de un corte, todo al mismo tiempo. Fórmula estremecedora que se dirige al cuerpo y que se ritualiza en torno a la sangre, el dolor y la marca. Dice Derrida, circuncisión, nunca hablé más que de eso. Se recita. Intuimos en esta confesión sobre la circuncisión un punto de partida que es ambivalente, en la medida que Derrida nos dice que nunca habló de otra cosa más que de la circuncisión, nos señala que consciente o no, presente o no, dicha o no, proyectada hacia el porvenir o recobrada desde un cierto origen, esta no ha sido sino su motivo e impulso primero. No sería posible descubrir, desentrañar ninguna de las múltiples entradas rizomáticas que ofrece la deconstrucción si no consideramos esta interrupción en el continuo de la carne como comienzo, o al menos como la ilusión de un origen. Es un cercenar que condena, pero al mismo tiempo impulsa. Hablamos de un corte que precisa la marca, define la ausencia de lo suplementario y archiva entonces una tradición. Tradición caligrafiada con tinta roja en la carne durante el rito del Berit Milá, instalada e impresa y que promueve en Derrida una suerte de filosofía protética, del injerto, de lo que perdió su forma primera al momento de la hendidura, en ese justo, único y singular instante en que la hoja del cuchillo, manipulada por el muel, se hace una con la piel. Para ir entrando al tramo final, el pensamiento de Derrida en este sentido no sería otra cosa más que el aliento primordial por seguir, siguiendo Plotino, la huella de lo informe, del desecho que, no obstante y aunque precisamente desechable, pareciera ser el origen de todo significante en la empresa derridiana. Abro cita de Derrida, la circuncisión es un corte determinante, esta permite cortar pero al mismo tiempo quedar atado al corte. El judío no es cortado más que para tratar de esta manera el corte consigo mismo. Cierra cita. En esta misma línea pensamos el trayecto derridiano, el mismo que orbita en torno a la circuncisión original y que permite un tipo de pensamiento que surge desde un dolor y el sangramiento al cual él fue consagrado desde antes de nacer. Esta es quizá la tragedia metafísica del ser judío. Queremos decir con esto que hay una dimensión preinaugural que es inherente a los primeros alientos del recién nacido. Una filosofía que se entiende a sí misma desde este principio tormentoso, hemofílico, y que se asume desde el escenario de sangre que cubre al rito. No puede sino ser una filosofía de la falta, de lo en falta, de la intromisión de lo espectral. Se podría pensar al prepucio cortado como el espectro o el fantasma, o de todo aquello que se incorpora como extensión e injerencia, injerto, del ausente. La circuncisión no sería sino, como dice Derrida, un proceso interminable, indefinidamente fantasmático de identificación. Se recita. Esto deriva en un sentimiento filosófico insistente en Derrida, que se extrae de la decisión entre la completud de un cuerpo y lo que le es extirpado, lo que apalanca de aquí en más a la deconstrucción misma en su trabajo de desmantelación
de las estructuras, cualquiera sea su índole. Todo esto se acopla al texto de Herridiano, a su forma y contenido, el que debe ser intervenido, zanjado, para revelar algo así como su propia y secreta verdad suplementaria. Esther Cohen dice lo siguiente: circuncidar al texto, hacerlo sangrar hasta encontrar en su cuerpo y de manera concreta en su sexo la huella del nombre. Cierra cita. ¿Cuál sería aquí el nombre que propone Esther Cohen? Y por otro lado, ¿qué quiere decir el sexo de un texto? Las palabras utilizadas son enigmáticas, terribles al mismo tiempo, pero revelan el desplazamiento a modo de pulsión que se daría entre la circuncisión física y la intervención deconstructiva de un texto cualquiera. El sexo, así, no podría ser otra cosa que aquello que se esconde tras la performatividad de un texto, de su puesta en escena, un texto sexual o una sexualidad textual que revelan, en esta misma búsqueda, algo así como la estela de una escritura y de su sentido, la que de todas formas resta imposible y solo queda dar con la huella del nombre. La operación, como sea, requiere de la estrategia que emparenta la circuncisión con la deconstrucción. Circuncidar a la deconstrucción, deconstruir a la circuncisión. Aquí también hay alianza. Cito Derrida: un texto circunciso ocurre en el cuerpo y en su parte incircuncisa. Hablamos finalmente de un pensamiento que se circuncida y que se disemina a través de un lenguaje también en búsqueda del resto espectral que se integró para siempre en el inconsciente derridiano. Es así que Nancy Sue se refiere a Jacques Derrida, abro cita: habiendo sido prometido de antemano antes de él, él mismo no puede prometer. Él puede solamente prometerse vivir en la fatalidad de la dislocación inaugural, de pensar sin fallar en los incesantes tormentos, de explorar los restos replegados y escondidos. Cierra la cita de Sisu. ¿Sería posible de esta manera y siguiendo la ruta trazada por la herida, por la hendidura ritual que infringe dolor y donde la sangre se ve tan cruda y explícitamente implicada, tal como lo señala Abraham Abufalía, cabalista del siglo XVIII, abro cita, derramar la sangre de las lenguas? Cierra cita. Se abre a partir de este primer momento sacrificial, desde este sangramiento diseminado, que aunque sin camino trazado es destino y errancia a la vez, destino en la errancia del resto, destinarrancia, se abre al menos una intuitiva zona desde donde surgiría toda la filosofía de Jacques Derrida. Derramar la sangre de las lenguas no solo expresa el estrecho parentesco entre la herida y el lenguaje, sino que produce una liminalidad en la cual se espera que una lengua dé todo lo que pueda dar hasta sangrar, o desangrarse a partir de la tortura incalculable de las palabras. Que las lenguas sangren, pensamos, quiere decir que es tan profunda la herida infringida que éstas ya no serían capaces de entregarnos nada más, salvo el éxtasis de su agonía y la pasión en la que, sin embargo, sigue habiendo sentido. Todo esto deviene de una hermenéutica profundamente judía y consideramos no se puede restar a Jacques Derrida de esta alegoría tan definitiva. El Nancy Sue dice, tomando la palabra por Derrida: yo nunca he decidido nada, yo soy decidido, se me decide, aquello me decide, dice Sue. ¿Por qué el Nancy Sue toma aquí la palabra y habla en nombre de Derrida? ¿De dónde proviene esta prerrogativa y este desplazamiento, esta suerte de sublimación, destino posible de la pulsión, que hace justicia a un silencio arrebatador, que desde la inmensidad de un secreto nos desliza a esa sujeción primaria y determinante que allana de principio a fin la vida y obra del filósofo? Derrida no habría decidido nada porque el rito de la circuncisión lo esperaba desde antes de ser concebido y traído al mundo. No decidió ser circuncidado, tampoco pudo escoger ser aliado. Nunca optó por la herencia que se le imprimió para siempre como testigo de una falta. Decimos igualmente que no fue consciente de la irrupción radical que significó la marca de una tradición. No lo decidió, jamás lo decidió. Desde entonces el fantasma del resto, el prepucio arrojado y espectral, se desplegó como aquella nostalgia dicha, a la que siempre se aferró como una explicación irracional de su no pertenencia, preguntándose probablemente cómo es que se vive sin una parte de uno, en el sentido más material y físico de la palabra. ¿Es posible, como se pregunta en la película de Safa Fati, ¿no? ¿Es posible la totalidad de un yo? ¿Quién encontró alguna vez un yo? No yo,
dice Derrida. La pregunta, y aquí sí vamos terminando, nos lleva a una suerte de arqueología imposible, intuida o explícita siempre en su escritura, que se recupera en la búsqueda de esa parte ausente, en aquella víctima ilocalizable de una pseudo-castración y que condena a quien la pierde a una hermenéutica ilimitada, a una exégesis de sí que durará lo que dura toda una vida. Todo esto lleva, según Sisu, a ser decidido que aquello lo decida. Este aquello es el fantasma encarnado de una herencia inapelable que deambula siempre en el borde que intenta dividir, sin éxito, a Jacqui Elie Derrida, el judío, de Jacques Derrida, el filósofo. El orden aquí da lo mismo porque son justamente lo mismo. Y, cito Derrida, la inyunción se vuelve irrecusablemente hacia el porvenir. Cierra cita. Quisiera quedarme, después de la herida, de todos los dolores, de la nostalgia incombustible por aquel resto y por aquella falta, después de ser un hombre de lágrimas y plegarias, y de encontrar en su circuncisión el recuerdo sin recuerdo de una escritura o un archivo que lo afilia y desafilia desde el momento de una arqueología imposible, quisiera quedarme con la siguiente cita de Derrida. Abro. La circuncisión es el deseo de vivir sin tener necesidad de escribir. Repito, la circuncisión es el deseo de vivir sin tener necesidad de escribir. Dos puntos, amar a la vida. Cierre cita. No podía ser de otra manera con Derrida. Siempre encontraremos al final de toda búsqueda un aliento de vida y no de muerte, un abrazo a lo vital, a lo que nos da y entrega existencia. Aunque venga desde una llaga, la vida más resplandece cuando atravesamos el sufrimiento. Esto es respirar, ver, sentir, tocar, estar al final de todo tormento, ebrio de goce ininterrumpido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, en esta nos quedan aproximadamente 40 minutos y vamos a empezar una tanda de preguntas libres para el que quiera. Si pueden, pueden también escribirla por el chat y la leemos acá. Dejo abierta la palabra. No. Yo creo que podemos dar un par de minutos como para terminar el proceso. Mientras tanto, a modo de anuncio. Estas tres tarjetas postales. Que de algún modo igual transitaban dentro de ciertos lugares comunes. Un poco me quedé con la imagen de la tensión entre Alejandro y esa lectura de lo bueno, entre comillas, lo malo, entre comillas. La imagen del no lugar en Verónica. Y, por supuesto, esta última frase de la nostalgia quemada. Quizás más que preguntas, podríamos citar ahora una suerte de diálogo y un poco recuperar ese espíritu que animaba un poco esta suerte de como invitación que alzamos con el dossier. No sé, quizás más que preguntas, algunas impresiones, si alguien quiere comentar, o volver incluso a esos comentarios un poco sobre el contexto y la tensión política que parece ser un lugar común. Acá hay una Juliana. Hola, hola Fabián, ¿qué tal? Hola a todos. Vale, yo tengo como una pregunta, pero todavía no me cuadra del todo, pensándolo un poco de lo que hablaba Verónica de la cuestión del lugar y un poco de lo que hablaban al final de esa mutilación del cuerpo, de la circuncisión. Esos dos elementos están atravesados por la cuestión de la escritura, ¿no? Como esa diseminación de la escritura, una escritura biológica y una escritura como la solemos entender, ¿no? Como plasmada en un papel.
En ese sentido, yo me preguntaba, ¿es posible pensar un porvenir de la escritura, una escritura digital que mezcla los cuerpos? Por ejemplo, pensándolo ahora en la pandemia, en el que los cuerpos, nosotros los humanos, estamos como atrapados en cuatro paredes frente a esta virtualidad. Entonces, ¿cómo podríamos pensar una idea de una escritura por venir? Si es posible, ¿cómo sería? Dale, Vero. Me impones la palabra, yo no... Perdón, era, si quieres, veo yo. Pensé que era como un acto de generosidad de mi parte. No, fue una imposición. No, lo confundí con la orden, perdón. Si quieres, respondo yo primero. Bueno, dale tú primero, yo estoy pensando. Bueno, es una súper pregunta, muy bonita por lo demás. Gracias, Juliana. Es difícil de responder. Efectivamente, la fibra óptica, la virtualidad a la que hemos estado obligados, relacionarnos a través de la red, básicamente en los últimos 2 años ya, ¿no? Casi. Genera, a mi modo de ver, contornos o márgenes en los cuales el texto se hace más, creo yo, más hermético, ¿no? O sea, para Derrida todo es texto, partamos de eso, ¿no? Todo es texto en Derrida, pero particularmente en Derrida. Pero el encierro probablemente, el vernos obligados a escribir desde una soledad inapelable, a la cual no podemos combatir, básicamente, o sea, ni siquiera porque hay leyes que nos prohíben o nos prohibían salir, por supuesto que configuran una idea de texto, una idea de escritura, digamos, asolada o desolada, por tomar la idea que trabajaba Alejandro sobre Gabriela Mistral, una escritura desolada por la soledad. O sea, no es soledad, es desolación. Yo creo que eso en algún momento sí se va a desplazar y se va a traducir, se va a inscribir en algún tipo de escritura, que yo también espero que esté por llegar y esté por venir, como tú bien dices. No sé si hemos tomado la patente, por decirlo así, a lo que ha significado la brutal experiencia existencial de esta pandemia, y a quienes nos dedicamos, digamos, a la filosofía como un oficio, como un trabajo también, y particularmente la idea del pensamiento de Derrida, no estamos sino obligados a escribir. De alguna manera es una obligación, una responsabilidad, enfrentarnos a ese texto aún no escrito. El libro de Leibniz, como decía Derrida, el libro imposible, ¿no? El libro no escrito, ese libro que jamás terminará de ser escrito. Pero creo que, para quedarme ahí, no hemos calibrado todavía, no hemos digitado lo que ha significado este tiempo. Hemos reaccionado sobre la marcha con impresiones más bien políticas, por supuesto también algunas reflexiones filosóficas de lo que hemos vivido en el único y singular momento que estamos pasando, pero creo que algo de más oxigenado, filosóficamente más de largo aliento, todavía no está escrito, y no sé si será escrito, y no sé por qué tendría que ser escrito tampoco. A lo mejor queda como una carta, como una dead letters, ¿no? Como estas cartas que no salen del correo, hablando de la tarjeta postal, las cartas que quedan ahí guardadas y que nunca tuvieron destinación. Quizás una escritura que nunca llegará, pero la filosofía de Derrida también, creo yo, es una filosofía de la espera, en ese sentido mesiánica, ¿no? Pero sin mesías, como sea, una filosofía que está siempre atenta a la llegada de cualquier cosa, aunque no llegue. Y por ahí creo que me arriesgaría con una súper vulgar, o sea, una súper, un poco atolondrada respuesta, porque la pregunta no es sencilla. Pero gracias, Juliana. De acuerdo, no, gracias a ti. Yo lo pensaba era en el sentido en que los cuerpos en pandemia pues han recobrado un sentido diferente, pero los espacios no. Hemos quedado ahí como atrapados en los espacios. Por eso lo pensaba de esa forma. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. Claramente, estamos atrapados y la escritura que surja no puede sino ser el grito también de una cierta claustrofobia, ¿no? Por lo menos a mí, y particularmente a mí, que este tiempo me he dedicado a escribir mucho de diferentes cosas, este tiempo de encierro, de soledad, bla, bla, bla. Esta experiencia que tú señalas ha sido un estímulo brutal para escribir. Creo que he escrito como nunca antes en mi vida, en estos últimos 2 años. No, y no es algo, digamos, para vanagloriarme de mí mismo, ni para... No es de fanfarrón, digamos. Sino que es cierto, me he sentido con una necesidad vital de escribir para quizás sobrevivir
a la raza de este periodo, a esta tormenta de la pandemia, y bueno, y ahora lo político y la amenaza de un protofascismo, bla, 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 son cuestiones que se mezclan y generan tormentas casi perfectas. Un poco respecto a eso, igualmente creo que justamente ese motivo, ¿no?, de la escritura es lo que permite, digamos, que no estemos, ¿no?, encerradas y encerrados, ¿no? Es decir, pienso en el hermoso texto, ¿no?, que se subtitula La llegada, ¿no?, algo así como la llegada de la escritura, ¿no? El otro también hermoso que se llama La risa de la medusa, 1975, ¿no? Entonces se asocia esa llegada, digamos, al deseo, ¿no?, al deseo de escritura. Y en ese texto, digamos, se asocia también, ¿no?, ese deseo o esa escritura al cuerpo, ¿no?, a los deseos del cuerpo, ¿no? Ella llama a la mujer que escriba y se escriba, y asocia la práctica de la escritura también con una cierta erotización, ¿no?, a la práctica de la masturbación. Entonces, como si ese deseo, digamos, invocara otras posibilidades también, otros deseos, ¿no? Como si comenzando por ese deseo del cuerpo, pues se pusiese, podríamos empezar a desear también otra cosa, ¿no? Desear escribir. Entonces, la escritura saca, ¿no? Siempre saca. Es siempre, ¿no?, un movimiento de salida de fuera de sí, ¿no? Abre todo encierro. Y abre también, ¿no?, a no sé si puedo homologar, ¿no?, pero a propósito de la virtualidad, ¿no?, a una otra forma, ¿no?, de también entender esa virtualidad, ¿no?, esa posibilidad, ¿no?, de la ficción. Entonces, en ese sentido, digamos, hasta en este encierro, ¿no?, hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades. Eso, simplemente. Gracias. Aquí Ian Walton pregunta en general, ¿cuál es el lugar de la herencia de Derrida y su obra en torno al porvenir de la democracia, sobre todo en el contexto actual al que nos enfrentamos? No sé si Alejandro quisiera responder. ¿Querés responder eso? Quizás justamente la pregunta, para hacer un poco alguna trampa retórica, es que, digámoslo así, la gracia de esas preguntas es que no se responden, ¿no?, y que justamente uno nunca sabe cuál es el lugar de la herencia para que pueda existir algo así como la herencia o la democracia. Mucho más que eso, bueno, se me ocurren por supuesto los lugares comunes, no tan comunes, de rigor, ya sea con respecto a la archidiscutida cuestión de la democracia en Derrida, o a la cuestión de, bueno, de los debates sobre la democracia en Chile, etc. Yo creo que hay quizás lo que una estrategia quizás podría ser interesante para no entrar justamente en estos lugares medio comunes, también en ciertas abstracciones que creo que nos ayudan un poco a veces a leer la coyuntura en términos de muy genéricos, ¿no? Es preguntarnos hasta qué punto esa pregunta por la apertura, digámoslo así, muy genéricamente, habría de ser pensada con respecto a ciertas formaciones histórico-sociales en las cuales, digámoslo así, el modelo de la relación entre espacio público, democracia, literatura, con el que piensa Derrida, de manera, por supuesto, totalmente lúcida, digámoslo así, creo que esa lucidez está más delimitada históricamente de lo que quizás tendemos a pensar, que tiene que ver, bueno, con la historia
de las luces en Europa o en Francia, o en Europa y Francia, en contraposición a formas que uno creo que podría rastrear, no solo en la coyuntura actual en Chile, de órdenes políticos con espacios públicos que siempre han sido más, creo, más restrictivos con respecto a la posibilidad de la experimentación formal en las lenguas, digámoslo así, de la política. Y con eso no quiero decir que entonces no haya que leer a Derrida en Chile, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que justamente la insistencia por la apertura es aún, no sé si es aún más necesaria, pero es necesaria de otro modo al momento de plantearse la pregunta por la democracia. No es forma tan genérica. Y entendiendo entonces que, o sea, simplemente lo que quiero decir es que creo que puede ser importante a propósito de, bueno, de la discusión actual y a propósito también de cómo leer a Derrida a ese respecto, en no partir del supuesto que existe algo así como una democracia liberal ante la cual habría que insistir con la apertura de la democracia por venir, sino más bien pensar o insistir en cómo lo que históricamente se ha leído como una democracia liberal o el relato de la transición, digámoslo así, ¿no? Esta idea de que en Chile había una democracia que, bueno, lo que explica bien Marchant y Trayer, que creo que ustedes conocen ese argumento mejor que yo. Bueno, como si leemos de esa otra forma, con ese otro índice de la historia, creo que puede ser interesante introducir ahí justamente la lectura de realidad de la democracia para subrayar cómo lo que generalmente se ha llamado democracia en Chile viene ya de suyo bastante delimitado, ¿no? Lo cual creo que puede ser interesante también para pensar las distancias que, digo, como el doble juego entre, bueno, una coyuntura que exige, por supuesto, el discurso, el voto y cómo esa necesidad impone la necesidad de ese relato, digámoslo así, más institucional. Y cómo, y la pregunta sería cómo no dejar de acompañar eso también con cierta forma crítica antes, durante y después, justamente para no caer en el chantaje especular, ya sea de no votar porque no hay democracia o de creer que la democracia es el voto. Creo que quizás por ahí uno podría tratar de armar, de ensayar algún tipo de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Verónica, Alejandro, digo Javier, que quisieran agregar algo a la pregunta que hizo Ian. Sí, bueno, en la línea, digamos, de lo que bien dice Alejandro, ¿no? El lugar, digamos, de excelencia, o sea, yo creo, digamos, que quizás, digamos, lo que nos recuerda Derrida, digamos, justamente, digamos, es que él lo dice, ¿no? La democracia no es una forma de gobierno, digamos, simplemente, ¿no? No es su institución, ¿no? Simplemente, ¿no? Sino que tenemos que pensar que hay algo así como una experiencia democrática, ¿no? Allí se juega, ¿no? Allí se juega. Y así, ¿no? Es como cabría pensar justamente también lo que decía Alejandro, ¿no? No tiene que ver simplemente con ir este domingo a votar, ¿no? Y es una instancia esa experiencia democrática quizás, ¿no?, tenga que ver justamente no solo con una instancia, digamos, de crítica, ¿no? Sino justamente también entender, ¿no?, que tiene que ver con una experiencia, ¿no?, de vigilancia, ¿sí?, continua, ¿sí?, a eso que nace desde siempre amenazado,
Porque claro, nosotros hablamos de democracia, pero Derrida lo recuerda, también lo recuerda Rancière, la democracia, digamos, de algún modo, digamos, claro, está el concepto, ¿no? Pero de algún modo nunca ha sido realizada, entonces bien interesante, ¿no? Es como, es algo que de algún modo nunca ha acontecido, ¿no? Pero eso es justamente, por así decirlo, lo que hace posible, ¿no? La democracia. No ha tenido lugar, pero justamente eso es lo que abre, ¿no? Lo que abre a la experiencia democrática cada vez, ¿no? Eso diría, entonces, no sé si es el lugar de la herencia, de este pensamiento. Es bonito, en la introducción a Canallas, Derrida dice, de este pensamiento no se puede deducir ninguna política, ninguna ética, ¿no? Pero de eso no cabría decir, digamos, que no se puede decir algo, ¿no? Algo así es. No, ahora no tengo el epígrafe, pero claro, es algo así. Yo creo que tiene que ver con el lugar de la... ese lugar, digamos, de apertura incesante, ¿no? Que nos recuerda que la democracia no es su institución meramente. Y esa experiencia democrática está... es de alguna forma, ¿no? La que hacemos todas, todos, ¿no? Eso simplemente. Yo sumaría lo que dice Verónica y Alejandro. Bueno, es casi lo mismo hecho de otra forma, pero estamos en este momento, particularmente en este momento, en Chile, en un momento, creo yo, en donde lo que viene, o lo que se anuncia, digamos, es completamente indeterminado. Quizás la democracia nunca fue tan indeterminada, o la indeterminación de Derrida nunca tuvo tanto sentido para nosotros como lo que estamos por vivir. Lo que pasa el domingo, y a partir del domingo a las 9 de la noche, o a partir del lunes, digamos, va a tener una implicancia definitiva, muy, muy, muy decisiva para Chile. Sin embargo, no sabemos qué es. Y en ese sentido, uno podría pensar en lo monstruoso, ¿no? En realidad, no lo monstruoso como un monstruo horrible, sino lo monstruoso como aquello que no podemos figurarnos, como lo que no tiene representación, lo que, como dice Derrida también en Canallas, lo que es la democracia es, en ese sentido, sin concepto. Y creo que es un buen momento, digamos, para naufragar de alguna manera en la indeterminación de Derridiana y decir que en este momento no tenemos idea de lo que viene, o lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí estamos seguros es de que algo va a ocurrir, pero ese algo va a ocurrir no tiene forma aún. En ese sentido es monstruoso y es indeterminado. Recordemos que Derrida tenía posturas más bien socialdemócratas, que fue a propósito de mayo del 68, que no se cuadró completamente con el movimiento, fue visto como un paria, por gente como Foucault, Alain Badiou, etcétera, que tomaron posturas maoístas. Eso castigaron mucho a Derrida, digamos, por no radicalizarse respecto de la democracia, o respecto del poder, o respecto de la política propiamente tal. Por eso tuvo más recepción en Estados Unidos, al final, por lo menos en ese tramo de su vida, que fue un tramo grueso de su vida. Pero bueno, más allá de eso, decir de que creo que nunca tuvo más sentido Derrida en tanto su indeterminación que hoy, en lo que no tenemos idea de lo que va a ocurrir. Algo va a ocurrir, no sabemos qué. Muchas gracias, Javier. Bueno, damos espacio para una última palabra, pregunta. No sé si es que alguien más desea agregar algo. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya en este momento, pero antes queremos dar un anuncio como comité editorial de Revista Rizoma, que después de la fiesta, a comienzo del próximo año, daremos a conocer la propuesta para el próximo número del dossier anual. Por el momento podemos adelantar que será muy probablemente un número en conjunto con la Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía,
y ya después de las fiestas tendremos las bases y la publicación hecha. Sin antes de despedirnos, agradecer a la, ¿cómo se llama? La asistencia de todos y todas, principalmente Alejandro, Verónica, Javier, que muy, muy lindas exposiciones. Y bueno, eso. Gracias a ustedes. Abrazo, muchas gracias a todas, todos. Que les vaya muy gracias bien. Gracias a todas, todos. Alejandro, que ha tenido que trasnochar un poco también, ¿no? Ya. Bueno, ahora, muchas gracias también por compartir la temporalidad. Chao.